Bienvenidos. Mi nombre es Temis, asistente virtual del Colegio Nacional de Profesores Certificados PROCER, la Universidad Valle Dorado, VD, el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal INDEPAC. Los invitamos a la oferta académica para estudios de educación continua, diplomados, talleres, cursos, conferencias, conversatorios, entrevistas, licenciaturas ejecutivas. Estudia nuestras licenciaturas ejecutivas en un periodo de dos años con la mejor calidad académica y con un programa de estudio actualizado. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Administración de las Empresas. Maestrías. Nuestras maestrías se cursan en un periodo de 18 meses, excepto maestría en juicio de amparo 16 meses, con la mejor calidad académica y profesional con docentes expertos en cada una de las áreas de estudio. Maestría en juicio de amparo en el sistema acusatorio adversarial. Maestría en Derecho Procesal Penal. Maestría en Derecho Laboral. Maestría en Derecho Civil. Formas de titulación. Excelencia académica, promedio de 9. Estudio de maestría por un periodo de un año, titulación para licenciatura. Estudio de doctorado por un periodo de un año, titulación para maestría. Seminario de titulación. Tesis de grado. Docentes. Jueces, magistrados, abogados postulantes, académicos con gran trayectoria profesional y académica. Horarios flexibles. Una vez a la semana de 19 a 22 horas. Dos sábados al mes de 9 a 14 horas. Contarás con videos de cada una de las clases. Podcast. Material de clases. Legislación. Bibliografía. Cuotas accesibles. Inscripción única de mil pesos. Colegiaturas congeladas. Forma parte de la familia del Grupo Educativo 47, somos la mejor opción para tu futuro. Todos los que forman parte de la familia del Colegio Nacional de Profesores Estrificados, muy buenas noches. Y bueno, estimados amigos, estamos a punto de iniciar con esta temática bien interesante sobre conociendo el poder judicial de la Federación. Y en particular hablar algunos puntos importantes sobre la reforma, sobre la conformación del poder judicial, que no es un tema menor. Creo que es un tema que deberíamos de conocer. Es un tema en el cual deberíamos involucrar, involucrarnos no solamente los que se dedican al tema de ser operadores jurídicos o que conocen el mundo del derecho, sino es un tema que en general creo que es relevante para todos conocer cómo se estructura el poder en nuestro país. Bien, antes, antes, antes de dar inicio, estimados amigos, sobre todo para todos nuestros interesados en la oferta académica y demás eventos que tenemos próximamente para ustedes. Vamos a platicar un poco en, dos, en cinco minutitos rápidamente la oferta de la licenciatura en Derecho con el REBOE 2017-0707. Iniciamos con esta sesión platicando lo siguiente. Ahí va. Nos dice Ralph Waldo Emerson, no vayas por donde guía el camino, ve en cambio donde no hay camino y deja rastro. Muy bien. Dos caminos se encontraban en el bosque y elegí el menos transitado y eso marcó toda la diferencia. Estimados amigos, se estudia una vez a la semana en un horario de 19 a 22 horas. Bueno, hay que ver el calendario y la próxima apertura que tenemos para esta licenciatura en Derecho a través de dispositivos móviles, celular, laptop, computadora, etcétera, etcétera. Tiene una duración de 24 meses con 30 asignaturas, talleres, cursos, conferencias y conversatorios. ¿Muy bien? Ok. Aquí es importante señalar que son contenidos vigentes, contenidos de vanguardia, eh, materias actualizadas, temas procesales que incluimos dentro de nuestra oferta educativa y sobre todo también con profesorado, con alto nivel, con, con nivel de posgrado, maestrías, doctorados, etcétera, etcétera. Los próximos eventos que vamos a tener para ustedes, por favor, todos son gratuitos. Si quieren participar, vamos a mandar el enlace y van a estar ustedes en contacto principalmente en estos temas con la licenciada Elizabeth Arroyo para que ella pues de alguna manera vaya, vaya pasando la referencia de los enlaces a cada uno de ustedes. Todos estos eventos son gratuitos, ¿eh? Ahí va. Por ejemplo, eh, vamos a tener, hoy tenemos conociendo el Poder Judicial de la Federación, aquí vemos esta primera fecha, que es la que estamos teniendo el día de hoy. Tenemos, por ejemplo, el día de mañana, curso de Derecho Laboral Sustantivo y Adjetivo con la doctora Karina Valdespín Bautista, con los siguientes temas. Módulo 1, relaciones individuales y colectivas de trabajo. Módulo 2, condiciones del trabajo. Módulo 3, negociación colectiva, conciliación, arbitraje y huelga. Muy bien. Esto lo va a impartir la, la doctora Valdespín. Este, eh, si no más recuerdo, son dos fechas que tiene asignada, que sería 18 y 25 del. de Octubre, en un horario de 7 a 9 pm, ¿sale? Por supuesto que están cordialmente invitados. Es un evento completamente gratuito, ¿vale? Muy bien. Después, el día, eh, el día 24 de octubre, vamos a tener el ABC de la reforma judicial, ¿sale? Con el maestro Cedric Emanuel. Muy bien. También por si quieren participar, es un evento completamente gratuito y ustedes están cordialmente invitados a esta sesión. ¿Qué más tenemos? Bien, vamos a compartir más y con todo gusto también les compartimos este calendario por si quieren ustedes participar en cualquiera de estos eventos. Tenemos también los días 8, 15 y 22 del, de este, de, del mes de noviembre. Al maestro Cedric Emanuel González Hernández con estos módulos que continúa con el con la participación de la doctora Valdespín, con principios reguladores del derecho procesal laboral, la incorrecta materialización de los principios de la justicia laboral, autoridades y personalidades, personalidad en el derecho laboral, la reforma procesal, conflictos laborales, demanda y contestación, y el módulo ocho, desarrollo de la audiencia intermedia y audiencia de juicio oral... ¿sale? también un evento completamente... gratuito para que puedan... participar... ¿qué más tenemos mis estimados amigos? bueno, también vamos a tener... otro evento que me parece... también muy significativo... que es el siguiente... taller... este, este sobre todo puede abarcar dos áreas... el tema de la promoción de la maestría... en juicio de amparo... en el sistema acusatorio adversarial y la licenciatura en Derecho. Es un tema algo histórico, pero me parece que es muy relevante. El tema se llama La evolución histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con su servidor que vamos a abarcar de 1824 al 2024. ¿Cuáles son los cambios que ha tenido nuestro máximo tribunal constitucional a lo largo de la historia? Muy bien, vamos a avanzar. Y tenemos, esto va a ser para el día 24 de octubre. Muy bien. Para el día 30, vamos a tener nosotros, ah bueno, también para el día 24, ustedes deciden, tenemos ahí la opción de participar ya sea en uno o en otro evento. Para ese mismo 24, vamos a tener curso especializado teórico y práctico en el sistema penal acusatorio. Tenemos un módulo 1 con la maestra Elizabeth Arriaga Méndez, que va a dar el tema de etapa de investigación inicial y complementaria. Claro, por si quieren participar, están cordialmente invitados. Ok, continuamos con el segundo módulo de este curso, con la maestra Célica Polet Montes Herrera, ella va a abordar el tema de los medios alternos de solución de controversias, así como también las salidas alternas al proceso penal. Es una continuación del curso especializado en sistema penal acusatorio. ¿Vamos bien, estimados amigos? Sí, muy bien. ¿Qué más tenemos? Bien, vamos a tener, me regreso un poco en el calendario para que ustedes lo vean, y vemos también... Eh, en el mes de noviembre, el día 7, tenemos el curso especializado, teórico, práctico en el sistema penal acusatorio, con el maestro Jorge García Meléndez, el módulo 3, que es etapa intermedia. Muy bien. El día 14, vamos a tener la continuación y culminación de este curso con el maestro Rogelio Martínez Barajas, con el módulo 4, etapa de juicio. Oral. Ya hemos hecho mención, todos estos eventos son completamente gratuitos para ustedes. Muy bien, avanzamos. Y tenemos lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Vamos a tener en 14 y 21 de noviembre con el maestro Daniel Hernández Contreras para la maestría en juicio de amparo en el sistema acusatorio adversarial. Con tramitación del juicio de amparo indirecto y la tramitación del juicio de amparo, del amparo directo, perdón. ¿De acuerdo? También en un horario de 7 a 9 pm. Eventos completamente gratuitos. Algunas fechas, pues sí, a lo mejor no van a, van a tener que decidir si quieren participar en uno u otro evento sin ningún problema. ¿Sale? Y tenemos también, retomando un poco lo, lo referente a otra oferta académica. Tenemos el curso especializado en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Tenemos un primer módulo con la maestra Rocío Vega Ojeda, que nos va a platicar eh, del tema de introducción general al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el procedimiento oral civil y el procedimiento oral familiar. Después tenemos el 24 y el 31 del mes de octubre vamos a tener a la doctora Rosalía Ramos García que nos va a impartir estos siguientes módulos: preparación a juicio, procedimiento sucesorio, acciones colectivas y destrezas de litigación civil y familiar. Para concluir con el mes de noviembre con las dos últimas fechas que son con la maestra Sandra Soto, 6 y 13 de noviembre, con los siguientes temas, los recursos, justicia digital y ejecución de sentencias. Entonces, mis queridos amigos, pues tenemos una amplia oferta. Todos estos eventos son gratuitos por si ustedes quieren participar. Están cordialmente invitados. ¿Sale? Si pueden participar, por favor. Este va a venir el enlace QR en, el, en la página de Facebook de nuestro colegio, y ahí directamente viene el enlace para que la licenciada Arroyo les comparta la liga correspondiente, previo registro. Muy bien. Ok. Bien, estimados amigos, esto fue un pequeño comercial muy rápido. Realmente no quiero, no quiero quitarles más tiempo, más, este, solamente para explicarles un poquito los eventos que hay con todo gusto eh, compartimos también calendario para que ustedes conozcan estos eventos que compartimos para ustedes de acuerdo muy bien ahora sí vamos a empezar con el tema que pues nos convoca el día de hoy que tiene que ver con el, la función que realiza el poder judicial de la federación porque la verdad es que no se conoce en general por, eh, digamos, los operadores jurídicos, tal vez tenemos conocimiento general del Poder Judicial, pero, pero el público en general, pues parece que no tiene un conocimiento y tenemos que saber cómo funciona el Poder Judicial de la Federación. Y la primera referencia para, empe para empezar a entender cómo funciona el Poder Judicial, vamos a hacer una, un estudio, de cómo se conforma el Estado, vamos a hablar de la función de los poderes, vamos a hablar del poder judicial, vamos a hablar de la conformación actual del poder judicial y vamos a hablar de la conformación con la reforma al poder judicial. ¿Sale? Ya con el maestro Cedric van a ver pros y contras, van a, van a analizar ya más a fondo en qué consiste la reforma judicial. Aquí solamente es la estructura general del poder judicial de la federación. Y la primera, pregunta, la primera parte que vamos a analizar es, ¿qué es la Constitución? Desde esta referencia es, eh, es un documento fundamental de carácter político, no es jurídico, es político, es una decisión, es una aspiración del pueblo. Hacia dónde queremos llegar, ese es el punto que se plantea desde la Constitución. La base el fundamento del Estado mexicano, de sus instituciones y por supuesto también de las normas que van a ser elaboradas de conformidad con ellas. ¿Quién lo elabora? Lo elabora un poder cuya función es la creación de la constitución. Crea la constitución y luego desaparece. Don Rolando Tamayo Salmorán nos hace un planteamiento de cómo surge esta constitución a partir de este proyecto de constitucionalización del orden jurídico. Dice que todo parte de un hecho social. Este hecho social es político, es derivado del conflicto, es económico es derivado de la necesidad etcétera, etcétera. Este hecho social da como da, da como y da como un fundamento la creación de la norma base de una norma de naturaleza política. Esta norma se llama es la norma 1 llamada Constitución. La constitución es el fundamento, es la base de todo el ordenamiento jurídico. ¿Quién la crea? No la crea un órgano legislativo per se, lo crea un órgano cuya única función es crear la constitución, el llamado poder constituyente. Después de esta constitución, vamos a tener los actos de autoridad. Aquí vamos a mencionar a acto 1, lo que se conoce como los poderes constituidos. La función del legislativo, la función del judicial y la función del... Ejecutivo. Muy bien. Ahí está. Desde este punto de vista, cuando el legislativo crea la norma de la, dentro de las facultades que le confiere la Constitución, lo va a hacer acorde con la Constitución. No puede contradecir la norma que éste crea a la norma fundante a la norma creadora de todo el orden jurídico. Entonces, a partir de este punto, vamos a encontrar el nacimiento de la norma 2. La norma 2 es, es creada de conformidad con la norma 1 y es creada de conformidad con el procedimiento que la norma 1 le confiere al poder legislativo. Ok. Y a partir de aquí hacia adelante, podríamos hablar que la norma 2 va a dar origen a un acto de autoridad 2. Este acto surge de esta norma 2. De esta norma 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Planteando un poco el origen de nuestra constitución. Ya platicamos entonces que la constitución da origen a los poderes constituidos. Estos poderes son creados para gobernar. Esa es la función. Para eso existen. Muy bien, la constitución es la norma suprema, es el fundamento del ulterior ordenamiento jurídico y regula, reconoce los derechos fundamentales del gobernado. Avanzando sobre estos temas, es importante mencionar que nuestra constitución tiene una conformación a partir de la parte dogmática, los derechos humanos. Estos derechos humanos que aquí vamos a plantear, ok, se encuentran reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. No los vamos a encontrar solamente del artículo primero al 29. Los encontramos impregnados en toda la constitución. Después tenemos una parte orgánica. Esta parte establece las funciones del Estado. ¿Cómo van a ejercer estas funciones a partir de los poderes? El Ejecutivo el legislativo y el poder judicial, que es el tema que hoy vamos a abordar. La parte programática, las características del Estado mexicano. ¿Qué podemos decir sobre nuestro país? Muy bien. Ok. Es importante destacar que nuestro país es una república, Representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos y que tiene como base de su división territorial el denominado municipio libre. Muy bien. Después vamos a encontrar que nuestra constitución también va a tener lo referente a los derechos sociales. Se plasmó por primera vez en la historia del mundo derechos sociales en la Constitución. En los artículos, podríamos mencionar varios artículos como son el artículo tercero, ¿sale? referente a la educación, el artículo quinto, referente a la libertad de empleo, al artículo, si no más recuerdo, el, el 27, los derechos agrarios, ejidatarios comuneros, el 123, los derechos laborales. Ninguna otra legislación del mundo antes del 5 de febrero de 1917 había tocado estos puntos, ninguna otra constitución. Bueno, la constitución fue inspiración para la constitución de la República de Weimar, que se constituyó después de la Primera Guerra Mundial y que sustituyó al Imperio Alemán, y también para la constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se conformó para 1919. Entonces, nuestra constitución fue una norma que fue tomada en consideración. En esos orígenes. Y también, por supuesto, la Constitución tiene previsiones generales, comprende aspectos como de ciudadanía, resituación del extranjero, vamos a hablar de un capítulo geográfico, la supremacía de la Constitución, artículo 133, las reformas a la Constitución, artículo 135, cómo se reforma la Constitución. Y también, por supuesto, la permanencia constitucional. Recuerden, nuestra constitución dice que son ciudadanos, ok, mexicanos mayores de edad, 18 años, con un modo honesto de vivir. Quien no se encuentre en esta situación de no ser mexicanos, son extranjeros y tienen derechos, por supuesto, que reconoce la Constitución y los tratados, con excepción de los en materia política. Ahí sí no pueden intervenir, ¿de acuerdo? El capítulo geográfico. Híjole, esto es bien interesante porque no solamente tiene que ver con la superficie territorial, sino... Hagamos una proyección así: es decir, hacia la estratosfera y hacia el centro de la Tierra, los recursos que se encuentren en el subsuelo, también, por supuesto, el mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva. Posteriormente, va a iniciar el alta mar. Lo referente a espacio aéreo. Lo podemos encontrar en la Convención de Chicago y lo referente a mar territorial, zona contigua y zona económica, lo encontramos en la Convención de Montego Bay de 1982. Y por supuesto, las extensiones de nuestro territorio en el caso de buques y aeronaves con matrícula mexicana, así como embajadas y consulados. Y en relación... A la supremacía, el artículo 133, así se ha venido interpretando, vamos a colocar la Constitución, los tratados internacionales, ahorita les digo de los derechos humanos, lo referente a las leyes del Congreso de la Unión. ¿Ok? ¿Qué nos dice? Son la norma suprema. De toda la Unión. Ahora, en análisis del artículo primero constitucional y la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, vamos a encontrar que los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos van a tener la misma eficacia normativa, específicamente en esos aspectos. Por lo que respecta a las reformas a la Constitución, ya saben que requerimos que estén presentes los integrantes que conforman el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Y en esa conformación de diputados y senadores, requerimos dos terceras partes, ok, y posteriormente de que dos terceras partes la aprueben, van a pasar a la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados. Entonces, ahí tenemos nosotros el tema de cómo reformamos a la Constitución de conformidad con el artículo 135. ¿Y qué nos dice el artículo 136? Lo que prácticamente nos a, nos dice el artículo 136 es la Constitución si por alguna causa de guerra, de invasión, otro poder, otro grupo contrario al orden constitucional se estableciera en el poder, ¿qué nos dice? Tan luego como Instituciones, tan luego como eh, un orden acorde con la constitución se vuelva a restablecer, esta retomará su vigencia y van a ser sancionados los que realizaron el golpe de Estado. Entonces, esta constitución tiene una permanencia a pesar de guerra, a pesar de invasión. Artículo 136. Bien. Después vamos a tener el análisis de los distintos tipos de constitución. ¿Cuáles podemos destacar? Las de por su forma consuetudinarias, no hay una norma escrita. Esa constitución es como, por ejemplo, la de la Gran Bretaña. En la Gran Bretaña no tenemos como tal una norma escrita. ¿En qué se basan ellos, compañeros? Se basan en la tradición de el precedente judicial, judicial review. ¿Y esto qué significa? Que a través de las resoluciones que emiten los tribunales van a conformar ese precedente esa norma, ese fundamento que va a dar vida al common law. Entonces, ahí no hay una constitución escrita, hay un precedente judicial que es vinculante y obligatorio. Un poco vamos a hablar de él, por ejemplo, en la conformación del precedente judicial. Muy bien, vamos a avanzar. ¿Y qué más tenemos? Bien. Después vamos a encontrar las constituciones escritas como la nuestra, ¿verdad? En la cual se conforma este documento político, que es la base, que es el fundamento del ulterior ordenamiento jurídico. ¿Cómo se modifican las constituciones? Bueno, las constituciones pueden tener una modificación flexible como la constitución de Sudáfrica, que se modifica como cualquier otra norma secundaria, o puede tener un procedimiento rígido, como es el caso de la constitución mexicana y muchas otras constituciones del mundo. ¿Qué tan rígida es nuestra constitución? Bueno, si nosotros nos ponemos a pensar en cuántas reformas tiene nuestra constitución, ustedes empezarán a hacer una crítica y decir, bueno, tan rígida, tan rígida no es. ¿Por qué? Porque de 1917 al día de hoy, esta constitución tiene más de 650 reformas. Es decir, eh, ha sido constantemente modificada. Y si nos remitimos a la Constitución de Estados Unidos de 1787, al día de hoy solamente tiene 27 enmiendas, es decir, cuántas modificaciones en más de 200 años de historia. Si nos vamos a la Constitución Española de 1978 al día de hoy tiene solamente dos reformas. Entonces, que sea tan rígida, pareciese que no, ¿verdad? Pareciese que no es tan rígida. Bueno, también, ¿de dónde surge este propósito de establecer la, cómo se presenta la constitución? ¿Es otorgada por el gobernante, por el rey, por el monarca? ¿O es pactada como la constitución mexicana? Lo que diría Ferninán Lazalle, la suma de los factores reales del poder. Porque eso es la constitución de 1917, la suma de los grupos del poder que en ese momento se encontraban las facciones revolucionarias, los grupos empresariales, los grupos sociales que se unieron para conformar ese texto. O como dirían algunas constituciones latinoamericanas, de soberanía nacional. Y esto de soberanía nacional, aguas, ¿eh? Porque cuando el gobierno en turno así lo considera, fue voluntad del pueblo, ¿eh? Y entonces el pueblo quiso que me quedara otros años más, como en el caso de Venezuela. ¿Saben cuántas reformas tiene la constitución? Que la constitución venezolana, a partir de que entró eh, primero Hugo Chávez y después Maduro, pues por lo menos tres veces se ha convocado al poder constituyente. Por lo menos tres. Porque dicen que es voluntad del pueblo de Venezuela que estos cuates permanezcan todo el tiempo en el poder, ¿no? Que es su voluntad. Que así lo definieron. Muy bien. Mi estimado. Maestro Medina, veo que levantó la mano, ¿le escuchamos? ¿Me escucha? Ok, bueno, vamos a continuar. A ver si ahorita, si sí me ayuda, maestro, creo que tiene por ahí la mano levantada, pero micrófono cerrado. ¿Muy bien? Ok. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, maestro? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlo, doctor. Al contrario, maestro, Como estoy para servirlo. escucharlo, ¿eh? Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Eh, comentándole lo siguiente, Carl Smith, en su teoría de la Constitución, decía que había preceptos de la Constitución que eran conquistas sociales que no podían eh, tocarlas los legisladores ordinarios, aquellos que habían significado una conquista social. Este, en México eh, se hablaba eh, Tena Ramírez decía que era, por ejemplo, la separación de iglesia-estado, hablaba de, de la educación laica y gratuita, ciertos preceptos constitucionales que el legislador ordinario no puede tocar. Había un debate teórico de los estudiosos de la materia que decían no porque si no pudiera el legislador ordinario a través del constituyente permanente tocar todos los artículos sería, estaríamos constituyendo la paz de los sepulcros. sí. entonces en lo que toca al juicio de amparo le quitaron la, la facultad a la corte de declarar una ley inconstitucional. Un legislador ordinario fue antes de esta reforma que, que le hicieron eso. No es una conquista social el amparo, no es una conquista social los derechos ganados por los trabajadores del Poder Judicial, que en base en méritos y carrera judicial fueron ascendiendo, que no debería de tocar ni el constituyente permanente. ¿O usted opina que se, sería la paz de los sepulcros si no pudieran tocarla? O la tesis bien de Carl Smith, que hay, hay disposiciones, conquistas sociales que el legislador ordinario no puede tocar. Por ejemplo, la separación de Iglesia y Estado, que, este, que tuvo. este okay. eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Eh, 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 los antecedentes que hubo una guerra cristera, que antes con Juárez hubo un gran debate nacional eh, al respecto, o sea, fue una conquista la separación de la Iglesia-Estado y al, al moverle, este, pues sería el legislador, aunque sea constituyente permanente, no es el originario, ¿verdad? No sé usted cuál sea su opinión, y que en caso de estas controversias me eh, por el constituyente permanente, ya reformas constitucionales, ya no puede entrar la corte al estudio, o bien este sí y agotarlo como recurso para ir a las instancias internacionales. Perdón, pero son dos preguntas en dos preguntas en un solo planteamiento, ¿no? Híjole, bueno. A ver, compartiendo la opinión de don Felipe Tena Ramírez, de Carl Smith, en el tema de, de estas cuestiones programáticas que se encuentran dentro del propio texto constitucional, o lo que diría el don Luigi Ferrayoli, que son derechos escritos en piedra, me parece que hay perceptos que sí nos encontramos con esa parte programática, ¿no? Que no podemos tocar, es decir, México es una república nunca podrá volverse a convertir en una monarquía. Ese es un derecho que prácticamente se encuentra ahí plasmado. Es una república no centralista, sino federal. También es algo que no se puede trastocar. El federalismo mexicano, república federal, democrática, en la cual nosotros vamos a elegir nuestras autoridades a través del voto popular, representativa, porque se supone. Que diputados van a hablar por nosotros, nos van a representar en el Congreso y van a manifestar la voluntad del pueblo. Laica, separación, iglesia, estado. Y por supuesto, pues, estos preceptos que hemos señalado, estimados amigos, son base y fundamento de esta parte programática de la Constitución. Ahora bien, los poderes pueden ser modificados. Pues sí, ha habido distintas reformas a, a lo, al ejecutivo, al legislativo y al judicial que han venido ocurriendo a lo largo de la historia. ¿El poder judicial puede ser modificado? Sí. Lo que hay que analizar ya después de todo es, ¿es buena la reforma o no es buena? ¿Está mal? Bueno, entonces habrá que, aquí creo que el combate se va a dar como bien lo dice mi estimado maestro, a través del amparo, y el tema de quitar esa declaratoria general de inconstitucionalidad, que hasta cierto punto teníamos muy pocos asuntos que habían llegado hasta una declaratoria general, porque normalmente en nuestro país no es tan 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 ferviente de de, de 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 llevar esos puntos hasta 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 un tema de, de declaratoria general que platicaremos en su momento, ¿No? Pero bueno, eso sí me parece que puede romper un poco con este paradigma del amparo en el tema de, de, de que puedan declarar la Corte la generalidad de normas normas que son contrarias a la Constitución. Me parece que lo ideal es que en un futuro nuestra Corte tome el papel verdaderamente de un tribunal constitucional, y entonces efectivamente ya analicemos un poder judiciar una corte como un verdadero garante y especializado en temas de constitucionalidad. Pero bueno, ese es otro tema que en su momento vale la pena comentar, pero es interesante la pregunta que formuló mi estimado maestro. Y bueno, sin, eh, un poquito más adelante platicaré sobre algunos puntos de la reforma. Ya en su momento con el maestro Cedric ya se meterán más a fondo sobre en qué consiste esa reforma, pero ya a fondo. ¿Sale? Muy bien, gracias maestro, ¿eh? muchas gracias por su, por su participación. Al Muy contrario, bien. a usted maestro, le agradezco mucho y el gusto de saludarlo siempre y el placer de escucharlo. Gracias maestro, al contrario, para servirle. Muy bien. Este, estimados amigos, bueno, después de esta pregunta tan interesante y este, esta disertación, vale la pena concluir este aspecto de nuestro análisis constitucional hablando del constituyente mencionando a don Felipe Tena Ramírez que nos comenta el maestro Enrique Medina, don Felipe Tena Ramírez nos dice, el poder constituyente es un poder originario. ¿Sale? Es un poder que se encuentra por encima de todos en este momento. Está por encima, no hay ningún otro poder que le haga sombra. ¿Sale? Crea las instituciones y y crea todo el orden jurídico, toda la estructura. Su poder en un principio es ilimitado, pero solamente tiene una sola función ese poder. Una sola función: crear la constitución. Luego desaparece. El constituyente de 1917 terminó el 5 de febrero y ya no existió más, ¿eh? Se fueron a sus estados, fueron diputados, fueron senadores, fueron gobernadores, etcétera, etcétera, pero ya no más constituyentes. Su función terminó el 5 de febrero de 1917. Para eso está. Luego que crea la constitución, este poder se va, desaparece. Ya no tiene ningún otro sentido. No gobierna. Porque los que van a gobernar, ¿quiénes son? Los que sí gobiernan son los poderes constituidos. Es inclusive el que vamos a mencionar a continuación. Poderes que surgen a partir de la constitución. ¿Quién los crea? El poder constituyente. So Escuchen bien, estos sí son limitados. No es lo que quieran, ¿eh? Se encuentran limitados, pero aunque estén limitados tienen múltiples funciones para qué están hechos están hechos para gobernar esa es la función muy bien ahora bien antes de entrar de lleno al poder judicial de la federación vamos a conocer nosotros esta función de el estado la división de poderes Decía Montesquieu en su obra El Espíritu de las Leyes, hay que dividir al poder para que no se corrompa. Hay que dividir al poder para que el poder no se encuentre en una sola persona, en una sola institución. El Estado, la organización política, la organización social. Que va, a ejercer, que va a ejercer dominación en un determinado territorio. Tiene elementos, la población, y esta población tiene derechos fundamentales, derecho a la libertad, derecho a la vida, derecho de petición, derechos políticos, derechos sociales, etcétera, etcétera. Esta población se va a encontrar dentro de un determinado territorio. El Estado ejerce un poder, un poder coercitivo, un co poder persuasivo de recompensa, de atribución y de una cuestión que en, la, en su momento vamos a destacar, que estos elementos conforman al Estado, para que ya no tengamos ninguna duda. Muchos dicen territorio, población y gobierno, no, creo que es un poco más complejo. Ya mencionamos la población. A este elemento humano vamos a reconocerle derechos, vamos a garantizarlos. Tenemos el territorio, ¿vale? el elemento geográfico donde el Estado va a, a, va a desarrollar todo este poder. Ya mencionamos este poder, esta facultad de ejercicio, esta atribución, quien la va a conferir es el pueblo a través de un elemento que llamamos soberanía. La soberanía interior para que el Estado haga cumplir sus determinaciones dentro del territorio y, por supuesto, la soberanía exterior, que es la libre autodeterminación de los pueblos. ¿Bien? También, por supuesto, destacamos el elemento de lo que, se, lo que mencionábamos de la división de poderes. Hay que dividir al poder para que no se corrompa en una sola persona, en una sola institución. Y por supuesto, la base, el fundamento del Estado y del ulterior ordenamiento jurídico que es nuestra constitución. De todo esto que comentamos. Hay funciones muy específicas de gobierno, legislativo, ejecutivo y judicial. Formalmente, el legislativo desarrolla funciones, valga la redundancia, legislativas de creación de leyes. Formalmente, el ejecutivo realiza funciones de administración y formalmente el judicial aplica funciones jurisdiccionales de interpretación de la norma, de la aplicación del derecho, de la emisión de sentencias. Pero también hay actos que son materialmente, por ejemplo, en el caso del legislativo, materialmente administrativos designación de sus funcionarios, separación de legisladores eh, algunas sanciones por ausencia, la autorización de recibir reconocimientos en el extranjero etcétera etcétera cuestiones administrativas que hace el congreso Ah pero también tiene funciones jurisdiccionales artículo 110 y ciento once el juicio político, y la declaración de procedencia. Ahí está, actos materialmente administrativos y jurisdiccionales. Por otra parte, el Ejecutivo realiza función legislativa cuando emite reglamentos, decretos circulares, que son disposiciones de observancia general y cumplimiento obligatorio pero también tiene una función judicial con la con este caso, la resolución de controversias, tenemos el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Tribunal Superior Agrario, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y las ya casi por desaparecer Juntas de Conciliación y Arbitraje. Funciones judiciales que realiza el poder ejecutivo. Muy bien. Y el Poder Judicial, pues también, ¿verdad? Actos legislativos, los reglamentos internos y la jurisprudencia, porque acuérdense que la jurisprudencia es una fuente formal del derecho. Y también, por supuesto, actos administrativos, designación de jueces, magistrados. El tema de sanciones para jueces y magistrados por conducto del Consejo de la Judicatura Federal, la Corte o en su caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estimados amigos, conocemos nosotros la función del el Poder Legislativo y lo tenemos conformado de la siguiente manera. Cámara de Diputados que se va a conformar de 500 integrantes. 300 diputados por el principio de mayoría relativa, es decir, estos diputados van a participar en procesos electorales. Nuestro país se va a dividir en 300 distritos electorales uninominales. ¿Y quién va a ganar la elección? aquel candidato que tenga el mayor número de votos. Muy bien. Y tenemos por otra parte los 200 diputados de representación proporcional. Nadie los va a elegir. Estos van a ser designados por lista que está presentando en este caso cada facción parlamentaria va a presentar lista para cada circunscripción electoral. Nuestro país se divide en cinco circunscripciones electorales, como lo podemos ver a continuación. Aquí está, perdón. Ahí están nuestras circunscri circunscripciones electorales. La primera circunscripción está compuesta de ocho estados y tiene un total de 60 distritos. ¿Sale? La sede de esa circunscripción es la ciudad de Guadalajara, Jalisco. La segunda circunscripción se integra por ocho estados, ¿sale? Con 62 distritos electorales. La sede va a ser la ciudad de Monterrey. La tercera circunscripción va a, va a abarcar siete estados que suman un total de 60 distritos. La sede se encuentra en Toluca. La cuarta circunscripción, vamos a tener cinco entidades y 56 distritos. Esta se encuentra en la Ciudad de México. Y la quinta circunscripción, cuatro estados con 62 distritos. Este se encuentra en Jalapa. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los 200 diputados que van a participar por el principio de representación proporcional. Muy bien, regresamos un poco hacia atrás y tenemos también los senadores. Los diputados, se dice, representan al pueblo y los senadores representan el pacto federal. 128 senadores, de los, de los cuales 64 son de mayoría relativa, es decir, se van a elegir dos senadores ¿sale? por estado. Ok. Después tenemos los 32 senadores por representación proporcional aquí nuestro país se divide en una sola circunscripción electoral y depende el resultado de la elección para otorgar estas senadurías y la primera minoría aquí se va a asignar un senador ok al partido que quedó en segundo lugar en el estado en la elección del estado muy bien? Y tenemos la comisión permanente. Acuérdense ustedes, compañeros, que el Congreso tiene dos periodos ordinarios de sesiones. ¿Cuáles son estos periodos? Ahí va. El primer periodo ordinario, vamos a ubicarlo, el primero de septiembre. Ok. Y concluye el 13 de diciembre, por ahí. ok, y el segundo periodo, ok, lo vamos a tener, el primero de febrero, y va a concluir, el 30 de abril, en los recesos, que tenga el congreso, vamos a tener, la comisión, Permanente. ¿Ok? Esta comisión permanente se encuentra conformada por 37 legisladores, 19 diputados y 18 senadores. Muy bien. Ok. Ya platicamos a grosso modo sobre los 300 distritos electorales uninominales y las cinco circunscripciones. Electorales. Bien. El Congreso de la Unión tiene distintas funciones. El Congreso de la Unión es la reunión de las dos cámaras. Vamos a ver que trabajan en sesiones ordinarias, las que ya mencioné, y extraordinarias cuando la necesidad del país así lo requiera. Entre sus principales funciones está la aprobación de leyes e impuestos, declarar la guerra a nombre de los Estados Unidos mexicanos, eh, aprobar el presupuesto nacional, aprobar o rechazar tratados y convenciones que México celebre, así como las designaciones diplomáticas, a grosso modo, porque son muchísimas más funciones las que ejerce. ¿okay? Ahora vemos lo referente al poder ejecutivo. Titular, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Aquí puede haber una confrontación lingüística en el tema si es presidente o es presidenta, ¿verdad? Porque desde el punto de vista de, eh, en este caso, el pretérito, el, el, lo que se conoce como... En este caso, ay, tiene un nombre, es, es el conyuntivo. No, bueno, ahorita les digo, se supone que en este punto, bueno, vamos a ver al presidente, presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Tenemos acá varias clases de presidente, como por ejemplo el tema de el presidente electo es el que ha ganado las elecciones, pero aguas, ¿eh? Va a recibir este nombre hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entrega la constancia de mayoría. Hasta ese momento, ¿sale? Vigente cuando se encuentra en este momento desempeñando sus funciones. ¿Ok? Interino. Cuando falta el presidente dentro de los primeros dos años, va a convocar a nuevas elecciones y entonces vamos a tener al presidente que va a concluir el mandato, que es el sustituto. Pero si tenemos que no se encuentra en este momento integrado el Congreso, entonces el provisional. Solamente va a convocar al Congreso. El Congreso se va a reunir y va a designar un interino o un sustituto. Pero una cuestión, quien ocupó el cargo de presidente bajo cualquier modalidad, no podrá volver a ocupar este cargo. La duración es de seis años. Gana el que haya obtenido la mayoría de los votos mayoría relativa. ¿Sí? Mucho se ha discutido si deberíamos tener una mayoría calificada como en muchas naciones del mundo, es decir, una segunda vuelta electoral. Es una es un tema que valdría la pena en su momento analizar porque esto genera gobiernos con representación popular. ¿Cuáles son los requisitos para ocupar este esta magistratura, este cargo, bueno, tenemos ser ciudadano mexicano, hijo de padre o madre mexicano, haber residido en el país por lo menos durante un año antes del día de la elección, no pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto no estar en servicio activo, ni pertenecer al ejército, o ser secretario de Estado o subsecretario, a menos que se separen del cargo seis meses antes de la elección. Dentro de las funciones que va a ejercer el titular del Poder Ejecutivo, por mencionar solamente algunas, es promulgar y ejecutar leyes que, emita, que expida el Congreso de la Unión renombrar y remover libremente a los empleados de la Unión. ¿Sale? En este caso, hablando de la administración pública centralizada. ¿Ok? Preservar la seguridad nacional. Para eso es comandante supremo de las Fuerzas Armadas, dispone de la Guardia Nacional. Declara la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos, previa ley que emita el Congreso de la Unión, y designa con ratificación del Senado a Fiscal General de la República. Muy bien, por mencionar algunas funciones que ejerce. Y ahora sí, mis queridos amigos, entramos de lleno a un tema que nos convoca el día de hoy, que es el poder judicial de la Federación. Bien, les voy a platicar primero de cómo se encuentra conformado y cómo, cómo se encontrará conformado con la reforma constitucional. ¿De acuerdo? Ahí va. El Poder Judicial tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación y funciona en un pleno conformada por once ministros y por una sala conformado por do, dos salas, cada sala conformado por cinco ministros. Recordemos que el Pleno, uno de esos ministros será su presidente. ¿De acuerdo? Entre algunas funciones que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a los medios de control de constitucionalidad, conoce del amparo a través tanto del amparo indirecto como del directo, a través de lo que se conoce como el recurso de revisión cuando existe un planteamiento de constitucionalidad. Ok, conoce también de cualquiera de los dos a través de la facultad de atracción considera que es un asunto relevante, una, un asunto en el cual quiere fijar un criterio. También, por supuesto, va a conocer la Corte de un medio de control de constitucionalidad que se llama Controversia Constitucional, la cual versará sobre conflictos competenciales entre los entes públicos. Y en este caso la Corte va a resolver cuál ente público le corresponde esa competencia, esa facultad, esa atribución. Y también, por supuesto, tenemos lo que se conoce como la acción de inconstitucionalidad. Ok, revisar la constitucionalidad de normas generales y que estas normas generales no sean contrarias a la constitución de acuerdo ok entonces a grosso modo son algunas facultades que tiene nuestro máximo tribunal constitucional después vamos a platicar ahora también de el tribunal electoral del poder judicial de la federación que tiene una sala superior que funciona todo el año y cinco salas regionales que solamente van a funcionar durante los procesos electorales. ¿Ok? Entonces, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vamos a ver que es la máxima autoridad en materia electoral. ¿Ok? Muy bien. No hay ningún otro por encima del tribunal electoral. El tribunal electoral emite la constancia de mayoría después de resolver todos los recursos en la elección de presidente de la República, diputados federales y senadores. Y a través de un recurso llamado de revisión constitucional, va a calificar las elecciones de los estados de gobernadores, de diputados locales y de presidentes municipales, así como también de jefe de gobierno de la Ciudad de México y de sus... Alcaldías. Muy bien. Ok. También, por supuesto, vamos a ver que funciona a través de una sala principal en la Ciudad de México y tenemos cinco salas regionales. ¿Dónde se ubican? Las vamos a ubicar en las circunscripciones que ya hemos mencionado. Guadalajara, Monterrey, ok, Toluca, ok, Ciudad de México, Ciudad de México y Calapa. Ahí tenemos las circunscripciones electorales. Bien, después tenemos a los tribunales de circuito. Estos tribunales tenemos a los de apelación y a los tribunales colegiados de circuito. Y también mencionamos a los plenos regionales. Los tribunales colegiados de circuito, ok, vamos a mencionar que son, conocen del amparo indirecto a través del recurso de revisión. Ok. Y van a conocer del amparo directo como, como autoridad originaria a partir de la reforma de 1988 al Poder Judicial de la Federación. Acuérdense que procede contra sentencias, laudos, y resoluciones que ponen fin a juicio. Ahí tenemos la competencia de los tribunales colegiados de circuito, que se encuentra conformado por tres magistrados. Ok, y sus resoluciones pueden ser por unanimidad. Ok, o por mayoría de votos. Se supone que en amparo directo, la resolución que dicte no admite ningún otro recurso, salvo que exista un planteamiento de constitucionalidad, entonces se presentará recurso de revisión que conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ok, esto por lo que respecta a los tribunales colegiados de... Circuito. Por lo que respecta a los tribunales colegiados de apelación, vamos a mencionar cuál es su función. Bueno, aquí, perdón, es, aquí está, los de apelación. Ahí va. Tribunales colegiados de apelación. Bien. Van a ser autoridades jurisdiccionales de segunda instancia, es decir, en procesos federales, ¿ok? En estos procesos federales, lo que van a hacer que la resolución que dicten los juzgados de distrito, estos son órganos de apelación, ¿ok? Y también van a conocer del juicio de amparo del amparo indirecto en aquellos asuntos, mis estimados amigos, que deriven de una violación cometida por otro tribunal colegiado de apelación como órgano de apelación. ¿Ok? ¿Cómo se encuentran conformados estos tribunales? Se encuentran conformados por tres magistrados. Ok. Sus decisiones pueden ser por mayoría, por unanimidad o por mayoría de votos. Bien. Después tenemos a los juzgados de distrito. Ya hemos mencionado que estos juzgados tienen una doble competencia. ¿Cuál es esa doble competencia? Son juzgados de procesos federales, ok, y son ju jueces de amparo indirecto. Como, ju como ju jueces de procesos federales, su superior serán los tribunales colegiados de apelación. Y como jueces de amparo serán los tribunales colegiados de circuito. Ok, bien. Después tenemos al Consejo de la Judicatura Federal, que se encuentra integrado por el presidente de la Corte, dos consejeros que designan la Cámara de Senadores, un consejero designado por el presidente de la República y tres consejeros por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí está la conformación del poder judicial como la tenemos hasta el día de hoy. Con motivo de la reforma vamos a tener esta es la conformación de el poder judicial de la Federación. Vamos a quitar el pleno, vamos a quitar las salas y solamente tendremos un pleno vamos a quitar dos ministros y van a quedar en nueve, nueve ministros. De 15 años van a pasar a 12 años. El límite salarial va a ser lo que perciba el presidente de la República. Muy bien? Ok, tenemos al tribunal electoral del poder Juris, de la judicial de la federación, que va a funcionar hasta como viene funcionando en la actualidad. Los tribunales colegiados de circuito y los de apelación van a tener una función igual. El tema va a ser la designación de sus integrantes. Tenemos a los plenos regionales que creo que no, me, no mencioné en, en la lámina anterior, pero de una vez lo menciono. A ver, nuestro país se divide en circuitos judiciales. Estos circuitos judiciales van a tener n el número de juzgados de distrito, ok, n el número de tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación. En muchos casos podrán ser especializados por materia. Y en la mayoría de los casos van a ser mixtos. Van a conocer de distintas materias. Los circuitos judiciales, a su vez, se van a dividir, se van a conformar en cinco regiones judiciales. Cada región judicial va a tener un órgano llamado Plenos Regionales de Circuito. Estos plenos regionales van a resolver la contradicción de tesis que se presente entre los tribunales colegiados de su misma región. ¿Ok? Esa es la función. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ok. Aquí vemos lo referente con... La conformación de los circuitos judiciales. Ok. Mucha de la conformación tiene que ver con la división territorial de nuestro país, pero aguas que hay excepciones como las que vamos a mencionar a continuación. Ahí está. Tenemos el circuito 1 en la Ciudad de México, circuito 2 Estado de México, circuito 3 Jalisco, circuito 4 Nuevo León, circuito 5 Sonora, con excepción del municipio de San Luis Río Colorado, que va a pertenecer al circuito de Baja California. Tenemos el circuito 6 Puebla, circuito 7 Veracruz. Con excepción de los siguientes municipios: Acayucan, Aguadulce, Coatzacoalcos, Chinameca, Hidalgo, T Hidalgo etcétera, etcétera. ¿Sale? El circuito 8 en Coahuila y municipios de Durango, ¿sale? Ten que, que se embarcan en el circuito en, en el 25. Vamos a poner atención: tenemos a San Luis Potosí, a Tabasco y los municipios de Veracruz que se señalaron con antelación. Michoacán, Sinaloa, con el archipiélago de las Islas Marías, Oaxaca, Yucatán, Baja California y el municipio de San Luis Río Colorado de Sonora, Guanajuato, Chihuahua, Morelos, Tamaulipas, Chiapas, Guerrero, Querétaro, Nay Zacatecas, Nayarit, Durango con excepción de los municipios que aquí se mencionan, que van a pertenecer al circuito de Coahuila, Baja California Sur, Quintana Roo, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Campeche y Colima. Ahí está la conformación de los distintos circuitos judiciales. Muy bien. Y bueno, por supuesto, mis queridos amigos tenemos lo referente con la conformación de la jurisprudencia, que es una función muy importante que realiza el Poder Judicial de la Federación. Aquí tenemos los precedentes obligatorios. Ok, pleno de la Corte, voto de ocho ministros, y salas de la Corte, voto de cuatro ministros, es decir, si algún asunto llegase a la Corte en la cual se le planteara la constitucionalidad de una norma y la Corte lo aprobase si fuera por el Pleno, ocho ministros de once, o de las salas cuatro ministros de cinco, este criterio que fijen este precedente judicial, ok, será vinculante y obligatorio para todos. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa lo siguiente, que esta norma con efectos generales es erga omnes que significa vinculante y obligatoria para todos, lo que se conoce como el judicial review, la cuestión de que los la corte va a convertirse en legislador negativo y establecerá la inconstitucionalidad de normas, que es algo muy distinto a la declaratoria general de inconstitucionalidad. ¿De acuerdo? Un solo criterio de la Corte va a generar un criterio vinculante y obligatorio, siempre y cuando tenga este voto calificado. Avanzamos. Y tenemos también la contradicción de criterios. ¿Sale? Tenemos artículo 225 a 227 de la Ley de Amparo. ¿Quién la va a resolver? Aquí tenemos los órganos que la resuelven, pero vamos a platicar de ella. Ahí va. En este caso, vamos a tener dos criterios jurisprudenciales que se contraponen entre sí. Criterios jurisprudenciales. ¿Ok? Entonces, mucha atención. Criterio jurisprudencial contra criterio jurisprudencial. En este caso, primer ejemplo que vamos a señalar es que son de distinta región judicial, como por ejemplo de Nuevo León. Y aquí tenemos un criterio jurisprudencial de Puebla. Se contraponen los dos criterios. ¿Quién va a resolver la contradicción? Bueno, la contradicción podrá ser resuelta por una de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le corresponda por materia. Y puede tomar esta decisión también el pleno de la Corte. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, ¿qué pasaría? si fuese un criterio que discrepante, pero que sea de la misma región. Por ejemplo, bueno, de, de Puebla y Tlaxcala. Quien va a resolver la contradicción será los llamados plenos regionales de circuito. ¿Ok? Y si los criterios son de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la segunda sala, ¿quién va a resolver el criterio? En este caso será el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Muy bien? Ok, bien. También tenemos, por supuesto, lo referente con la reiteración de criterios. Tribunales colegiados de circuito. Es decir, son cinco resoluciones emanadas por el mismo órgano jurisdiccional sin ninguna en contrario. Estas cinco resoluciones en ese mismo sentido, van a conformar lo que se conoce como la jurisprudencia por reiteración. Algunos me dirán, oiga, pero también está la sustitución. Y podríamos decir que sí. Es decir, en esta sustitución, no es que se conforme un nuevo criterio. Lo que va a ocurrir es de que el órgano jurisdiccional que emitió el criterio, ¿ok? Bajo el estudio de nuevos elementos, pues decide dejar ese criterio que venía estableciendo, ¿ok? Crea un nuevo criterio, pero este que está dejando ya de observar, tiene que publicarlo, en el semanario judicial de la federación y este nuevo criterio, por ejemplo, si fuese un tribunal colegiado de circuito, tendrá que pasar por la reiteración de criterios, es decir, cinco resoluciones en el mismo sentido, sin ninguna en contrario. ¿Y si nuevo criterio fuera de la corte? Pues pudiese conformarse que, mis queridos abogados, el precedente judicial. Es decir, si de pronto aquí la Corte tenía un criterio por ahí del 2017, y para esto del 2024, pues tiene bajo nuevos elementos un nuevo criterio, y este nuevo criterio, en el caso del Pleno, es observado por ocho ministros. Entonces, mis estimados maestros, abogados, vamos a encontrarnos que se va a conformar el precedente judicial. ¿Ok? Muy bien, bien. Bueno, después de analizar hasta cierto punto cómo, qué es lo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos a empezar a estudiar este tema que nos interesa a todos que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial de la Federación. Muy bien, ok. Bueno, la reforma plantea una cuestión de una nueva integración del, del Poder del, sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sale? La exposición de motivos dice eficiencia, austeridad, y transparencia. A ver, si ¿sí se requiere reforma en el Poder Judicial. Sí. El tema de la elección, ahí tengo dudas, pero bueno, vamos a ver. Eficiencia, austeridad y transparencia. ¿Qué más nos dice la exposición de motivos? La elección popular de ministros, magistrados y jueces, argumentando el tema de legitimidad democrática. ¿sale? de los impartidores de justicia. Esto no es nuevo en nuestro país. ¿eh? La constitución de 1857 ya contemplaba la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de voto indirecto, pero ya se contemplaba el tema de elección de ministros. E inclusive, si ustedes en un futuro se mete, participan en el evento que vamos a hacer sobre la cuestión de la evolución de la Suprema Corte de Justicia, que estamos haciendo un estudio histórico, pero bien bonito, compañeros, porque les vamos a plantear cómo ha venido evolucionando la Corte desde 1824 hasta el día de hoy. Inclusive platicaremos cuáles eran los edificios sede de la Corte. ¿Vale? Para que tengan alguna noción de cómo se conformaba en su momento, ¿vale? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por dos órganos que en su momento ya comentamos. Es más, creo que ni comenté con ustedes. Regresándome un poco nada más para que los veamos aquí, compañeros. Aquí está lo que, bueno, lo que omití señalarles, ¿no? La sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por dos órganos, el Tribunal de Disciplina Judicial, conformado por cinco magistrados, que van a establecer sanciones a ministros, a magistrados, a jueces y demás personal judicial. ¿Sale? Y tenemos el órgano de Administración Judicial, de, conformado por cinco personas que realizan funciones administrativas. Uno designado por el Poder Ejecutivo, tres por el Poder Judicial y uno por el Senado. Se dice en el tema de, de la exposición de motivos que son de carrera judicial, pero bueno, solamente por mencionar cómo se sustituye al Consejo de la Judicatura Federal. Bien, vamos avanzando. Ahí va. Muy bien. Ok, compañeros. Perfecto. ¿Qué más tenemos? nuevas reglas procesales. se supone un tema de justicia expedita, equilibrios entre poderes y cuestiones que se plantean en esa reforma. Los puntos principales que se van a contemplar en la reforma, bueno que sé con que ya se, que ya se reformaron es la reducción de ministras y ministros de 11 integrantes a nueve integrantes. La última reforma que es del 96, Ernesto Cedillo, de 21 ministros que conformaban la corte, lo redujo a 11. Se reduce el periodo de su encargo de 15 a 12 años. Se van a eliminar las dos salas y solamente va a haber un pleno cuyas, cuyas reuniones, cuyas eh, decisiones serán en sesiones públicas. ¿Ok? Se elimina la pensión vitalicia para el retiro de ministras y ministros. ¿Ok? Y van a tener como límite de remuneración los ministros, magistrados y demás integrantes a lo que percibe el presidente de la República. Esos son. De alguna manera algunos temas importantes en relación a la reforma. Avanzamos y vamos a analizar que se plantea que para el próximo año, que ya estamos prácticamente a dos meses, tenemos que se va a hacer una renovación extraordinaria de ministros, jueces y magistrados, y quienes ocupen el cargo en la actualidad podrán participar en la elección en igualdad de condiciones. Nos dice en este caso, pues, este, la exposición de motivos. ¿Cómo se hace la selección de candidaturas para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para magistrados del Tribunal Electoral y para magistrados del Tribunal de Disciplina? Se van a hacer elección nacional a partir de 30 candidaturas que va a proponer 10 el presidente de la república. La presidenta de la república tenemos 5 por el Senado y 5 por la Cámara de Diputados. Ok, 10 por el Poder Judicial a través del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo menos lo deben aprobar seis de los ministros que conforman la corte. Sale esos candidatos. Bien, vamos a avanzar. Se supone que las leyes secundarias tienen que ser muy, es muy, muy este, eh, tienen que ser muy puntuales en los requisitos que se deben de cumplir. Se habla de carrera judicial, pero bueno. Es una cuestión eh, que en este momento no analizaremos, pero pues solamente analizamos de forma general cómo se encuentra conformado. Hay 1.633 magistrados de circuito y jueces de distrito. Se van a elegir cada uno de los 32 circuitos judiciales en elecciones ordinarias a través de seis candidaturas paritarias por cargo, dos por cada poder de la Unión, como lo hemos mencionado con antelación. Esto es lo que hace un poquito complejo la elección. Imaginen todos los jueces magistrados que se van a conformar, esto es lo que hace difícil este procedimiento, ¿de acuerdo? Muy bien. Se habla como tal de un proceso electoral que va a seguir reglas muy particulares, que son importante analizar. Avanzamos y vemos, por ejemplo, que el Senado de la República verificará las candidaturas que cumplan con los requisitos de ley. Vamos a tener un órgano llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, ¿sale?, que va a organizar la elección. De esto se va a encargar este organismo. Las campañas durarán 60 días no habrá etapa de precampañas. No se permite financiamiento público-privado. Las personas candidatas tendrán acceso a radio y televisión, difundir sus propuestas y podrán participar en foros de debate. Eh, el tema de, de que los jueces o magistrados es, expongan sus opiniones a, 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 al grueso de la población creo que es un poco difícil. El tema de, de, de del, del tema tan técnico que en su momento se pueda analizar. Tal vez en facultades de derecho, en barras de abogados, en colegios de notarios, corredores públicos, se comprenda el debate que se plantea, ¿no? Pero en general se me hace un poco difícil este proceso, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir analizándolo. ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a encontrar. Que, entre comillas, los partidos políticos no podrán hacer proselitismo a favor de determinadas candidaturas. Se supone que los medios de comunicación tampoco tendrán alguna inclinación particular por algún, por algún candidato a ministro, a magistrado, a juez. Bueno, es un poco complejo. Dice que el tribunal electoral. El Poder Judicial resolverá impugnaciones que se presenten para ministros, para magistrados de tribunales colegiados de circuito y tribunales colegiados de apelación. Lo que no va a revisar es su propia elección. Su propia elección le va a corresponder a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir. No, 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 maestro Medina, yo no me califico a mí, califíqueme usted. Y el maestro Medina, no, 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 yo no me califico a mí, califíqueme usted. Es decir, se van a pasar la bolita, ¿verdad? Muy bien. Ok, avanzamos. Y tenemos también, por ejemplo, algunas cuestiones muy específicas en la cuestión de ausencia definitiva de ministros, magistrados o jueces. Ok. Se señala, si hay una ausencia definitiva, el Senado, por mayoría calificada, designará a la persona que ocupe el cargo de forma definitiva hasta en tanto se realice otra elección ordinaria. ¿De acuerdo? Ok, avanzamos y decimos, para ministros de la Suprema Corte de y magistrados el tribunal, para ministros, magistrados y el tribunal de disciplina, el Ejecutivo Federal propondrá una terna para magistrados de circuito, jueces de distrito, el órgano de administración judicial. Perdón, muy bien. Para magistrados de circuito, jueces de distrito, el órgano de administración judicial propondrá una terna para que el Senado designe quién será el ministro, el magistrado, el juez que deberá de cumplir con el mandato. Para los magistrados electorales, la Suprema Corte de Justicia es el que propondrá la terna. Sale en caso de ausencia definitiva de ministros, magistrados y jueces. Como ya platicamos, mis estimados amigos, tenemos que el Consejo de la Judicatura Federal, pues va a ser sustituido por un Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de Administración Judicial. Muy bien, ¿qué funciones va a ejercer? El tribunal, en este caso, de disciplina judicial. Vamos a platicarlo a continuación. Ahí va. Tenemos que se va a encontrar integrando por cinco magistrados electos a nivel nacional por un periodo de seis años propuestos por los poderes de la Unión. Ya mencionamos en esa terna que presenta el presidente de la República, diputados, senadores y, por supuesto, el, eh, el Poder Judicial. Dice que podrán recibir denuncias, ¿sale? De cualquier autoridad para investigar a ministros, magistrados, jueces, personal judicial por actos contrarios a la ley, al interés público, a la administración de justicia, hechos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad, eh, encubrimiento, etcétera, etcétera. ¿Sale? Ahí está. Dice que cuando las resoluciones de estos ministros, magistrados, jueces no se apeguen a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo, o excelencia. Sus sanciones del Tribunal de Disciplina Judicial pueden consistir en amonestación, multa, suspensión o destitución, excepto de ministros. Asimismo, podrá dar vista al Ministerio Público en caso de delitos o solicitar el juicio político. Es decir, para destituir a un ministro, no basta con la sanción que imponga el Tribunal de Disciplina Judicial. En este caso, tendría que iniciarse un procedimiento de juicio político para verificar si ha lugar o no a destituir a ese ministro del encargo que fue encomendado. Muy bien, avanzamos y tenemos, por supuesto, la cuestión. El órgano de administración judicial. Cinco personas designadas por un periodo de seis años. Poderes de la Unión. El Ejecutivo nombrará uno, el Senado nombrará uno y la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrará tres. Son responsables de funciones administrativas, carrera judicial, control interno. Y para presentar el, el presupuesto de ingresos que necesita el Poder Judicial de la Federación. Algunas reglas importantes que se plantean con este tema de la reforma. ¿Cuáles son? Estas son las siguientes. Uno, se habla de justicia expedita. Vamos a ver que se establece un plazo máximo de seis meses para la resolución de asuntos fiscales, ¿eh? porque dice la exposición de motivos que se debe de resolver estos asuntos para verificar si hay una deuda o no con el fisco federal y en todo caso el deudor pues pague lo correspondiente a impuestos o contribuciones que debe de presentar. Tenemos que en asuntos penales se establece un año, ¿sale? Es decir, si se rebasan estos plazos, hay que informarlo al Tribunal de Disciplina Judicial para investigar si efectivamente hay razón para la demora. Recordemos que en asuntos penales... Pues, inclusive, simplemente el plazo de cierre de investigación, el desarrollo de las audiencias, la cuestión de alguna medida cautelar, esto puede hacer que los procesos sean un poco más largos. Entonces, me parece que a veces un año es un poco complejo, es un poco, pues, difícil para que se dicte una sentencia en esa materia. Pero bueno, ahí está. Por lo que respecta a la suspensión en materia de amparo, se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparo. Lo que mencionaba el maestro Medina hace un momento, ¿verdad? Es decir, que tenemos ahí un problema ya con el tema del precedente judicial. Es decir las resoluciones que se dicten en el juicio de amparo seguirán con esa regla del siglo XIX que se llamaba fórmula Otero o relatividad de sentencias. ¿Qué significa esto? Que la sentencia se va a limitar a las partes que intervinieron en el juicio de amparo sin hacer ninguna declaración general. Comparto la posición del maestro Enrique cuando nos dice pues eso rompe un poco con los avances que habíamos obtenido con el precedente judicial. Me parece que esto sí es grave en el tema de la suspensión, regresar a una suspensión con efectos relativos. ¿Sale? Bien. La justicia local, los poderes de las entidades, pues van a empezar a establecer sus reglas para la elección de sus magistrados jueces y demás órganos de administración de justicia. ¿De acuerdo? Y tenemos que los fideicomisos del Poder Judicial, una vez que concluyan, se van a integrar al Fondo de Pensiones para el Bienestar y respetar los derechos y prestaciones de los trabajadores. Muchos de estos fideicomisos tenían que ver con el tema de capacitación, tenía que ver con el tema de prestaciones médicas también importantes, tenía que ver con algunas otras cuestiones de seguridad y ahora dice que se van a integrar al fondo de pensiones. Pero bueno, estos son algunos aspectos importantes que mencionamos sobre el Poder Judicial de la Federación, como lo mencionamos al principio. El objetivo de esta sesión, por supuesto, tampoco es el tema de hacer un análisis de fondo sobre la reforma judicial. Solamente lo, lo que pretendíamos es que se conociera cuál es la función que tiene el Poder Judicial de la Federación, cuáles son sus funciones, cuáles son sus competencias y que entendamos que es un poder muy importante para el Estado de Derecho. Todos los poderes son fundamentales. Y como decía Montesquieu, hay que dividir al poder para que no se establezca en una sola persona, en una sola institución. Debemos de conocer cómo funciona el poder judicial porque eso nos va a ayudar, mis queridos abogados, abogadas, futuros abogados, maestros y demás, a conocer qué es lo que podemos hacer para que esta institución pues tenga una mayor atribución y tenga un mayor, mayor ejercicio en la tutela de los derechos fundamentales. Entonces, bueno, mis queridos amigos, hasta este punto vamos a llegar a la conclusión de esta exposición, no sin antes invitarlos a, si tienen preguntas correspondientes con este tema, con todo gusto, pues podemos hacer su participación este bueno vamos a darles el uso de la voz a alguien que quiera pues, participar con todo gusto puede levantar la mano hacemos la pregunta o si quieren hacerlo a través del chat también con todo gusto pueden participar no sé alguna manita levantada algún, alguna algo que tengan pendiente mis estimados amigos uh, maestro Enrique medina te escuchamos Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, es que eh, creo yo que ese Tribunal de, de Justicia Judicial o de Justicia Administrativa, ¿cómo, cómo se, se denomina? Tribunal de Justicia Administrativa, el creo que va a sustituir al Consejo de la Judicatura. Ah, pues, eh, ¿cuál de los dos? ¿El Tribunal de Disciplina Judicial o el El órgano Tribunal de, de disciplina, disciplina Judicial. Okay. El del de, Tribunal de. Ajá. ajá. Para mí que. Que es como un tribunal de la Santa Inquisición, van a estar los jueces muy maniatados, con temores de dictar sentencias, este, pues casi un torquemada traído a valor a, a, a tiempo presente, ¿no? Un tribunal de la Santa Inquisición. Si otorgan un amparo contra el Estado, los pueden, este, no va a haber la libertad de juzgar como considero yo, ¿eh? No sé cuál sea su punto de vista, doctor. Fíjese que yo, yo creo que puede ser lo contrario. voy a decir por qué, más. Bueno, no, 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 no es el que sea un tribunal de la Santa Inquisición. Me parece que puede ser. A ver, le, le, le platico lo siguiente. A ver cómo lo veo yo, ¿eh? Ahí va. Ahí va. Yo lo veo así, mire. Aquí tenemos, vamos a poner la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus ministros. Ok, y aquí tenemos, por ejemplo, dentro del organigrama del Poder Judicial, aquí vamos a tener a este tribunal, ¿sale? De disciplina judicial. A lo que voy es, al formar parte del propio Poder Judicial, me parece que son, van a ser partes, es decir... Si hubiéramos querido realmente conformar un verdadero tribunal que revisara decisiones judiciales, mejor hubiésemos establecido un órgano autónomo. Y de una forma autónoma, creo que tendría más facultades. Pero dentro del Poder Judicial, me parece que así no funcionan las cosas. En Europa, ustedes lo conocen, tenemos, por ejemplo, los tribunales de justicia, ok, estos tribunales van a tener a sus magistrados, van a tener a sus jueces y las decisiones que ellos dicten, pues tienen sus propios recursos, pero vamos a tener que hay un órgano autónomo independiente a estos, que es el Tribunal de Casación que va a revisar las sentencias y la actuación que han dictado, y en este caso las resoluciones que han emitido estos jueces, estos magistrados y en última instancia se pronunciará. Creo que si sí está mal la conformación de ese Tribunal de Disciplina Judicial al, al ponerlo dentro del propio Poder Judicial. Si que realmente queríamos hacer las cosas, yo creo mi que mi querido maestro me hubiera atrevido yo a decir que la reforma hubiese sido en ese sentido. A ver, al Poder Judicial, vamos a, vamos a establecer una reforma importante en el tema tal vez, tal, tal vez a lo mejor dentro del tema de los ingresos, el tema de la duración del cargo, ok, y a lo mejor también el tema de los plazos para resolver. Va, pero lo hubiera yo de una vez puesto aquí a un tribunal autónomo que revisara la función no solamente del Poder Judicial, sino como tal del Estado en sus tres, en sus tres poderes, que realmente se encargara de ello. Y me parecería de una vez, ¿por qué no? Conformar de una vez por todas un tribunal constitucional queremos centrarle a un tema de, de realmente una conformación de un estado así de un estado en la cual tengamos órganos de primer mundo pues entrémosle a estos temas ya de fondo me parece que lo que, lo que hacemos con el tribunal de disciplina judicial es algo muy, muy similar cuando se reformó el poder, el poder ejecutivo y se creó una secretaría que iba a revisar, ¿cómo se llama esta secretaría? Que, que se encarga de, de la revisión de los propios órganos del Poder Ejecutivo. ¿Cómo se llama esta secretaría? De la función pública. De la función pública. O sea, me parece algo muy similar, maestro. O sea, me parece que es algo que no, no, no cumple con la finalidad. Realmente creo que no se le dota de esa independencia al Poder Judicial todavía. Me parece que... Comparto mucho la opinión que usted tiene, mi querido maestro. Muy bien. Gracias, maestro. Gracias, muy amable. Al contrario, muy bien. Maestra Alma, veo que levantó la mano. ¿La escuchamos, por favor? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Y yo creo que todo esto del cambio del Poder Judicial, si tenemos en este momento jueces... Con carrera, o jueces de carrera judicial, magistrados con carrera, yo no sé por qué el. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a presentar mi. Mi, mi solicitud para ser, no sé, juez, magistrado, no sé, no sé cuál sea el lo que te pidan para ser magistrado, lo que te pidan para ser juez. Pero hay muchos jueces en este momento que solamente tienen licenciatura. Y si con eso vamos a querer o vamos a buscar tener un mejor sistema de justicia con reducción de salarios, van a, a dar toda la, la posibilidad de hacer lo que no, no se está haciendo ahora, ¿no? Buscar un, un bien propio con los asuntos de, pues vas a ganar como era hace muchos años, yo te, yo te doy a ti el, una sentencia favorable a raíz de tanto, ¿no? Porque esa es la posibilidad que yo veo ahorita de todos los que vayan a ser jueces y magistrados nuevos. No sé qué opinión tengo usted al respecto. Tampoco se me hace justo, no sé si esto es de justicia o no, el que todos los ahorros de ellos, de su propio salario, de sus premios, de sus puntualidades, los quieran tomar, porque de ahí empezó el, el problema del, de, de esto, de esta renovación del poder judicial el que no quisieron que se tocaran sus pues sus dineros, ¿no? sus patrimonios. No es el que tuviéramos un mal poder judicial. Yo creo que fue un capricho de alguien que estaba en el poder y que dijo, si no me entregas ese dinero, desaparecen y los están desapareciendo. Yo creo que teníamos un buen un buen sistema Creo que sí hacía falta un cambio, pero no un cambio tan abrupto como el que nos están obligando a, a dar. Ok. Sí, maestra, fíjese que ese es Gracias. Uno de los... Sí, muchas gracias, maestra. inclusive ese es uno de los de, de los de los riesgos, ¿no? Hasta cierto punto, al tener un menor ingreso, pues puede ser que pues, vean la oportunidad de, de aprovecharse de algunos asuntos, y si ya se hacía ahora imagínese que puede ser un poco más, ¿no? La cuestión de los requisitos, hay que ver las leyes secundarias que se van a establecer. Me parece que ese es el punto fino. Vamos a ver qué es lo que establecen las normas secundarias. ¿Se requerían cambios en el Poder Judicial? Sí, como usted dice, tan abruptos, pues me parece que ahí está la complejidad, ¿no? Y, y la cuestión de, de los plazos y términos para resolver los asuntos, pues eran necesarios, pero creo que que hay muchas cosas que hacer dentro del tema de, del funcionamiento del Poder Judicial y sobre todo lo importante es que conozcamos cómo funciona las personas involucradas o también no involucradas. El pueblo debe de conocer qué es el Poder Judicial, cómo funciona, porque hasta cierto punto es un poder desconocido. O sea, al final de cuentas, al no conocer lo que hace maestra, pues el pueblo se desapega. Ah, esos ministros, esos magistrados, esos jueces, pues ni saben lo que hacen. O sea, en última instancia no se sabe y por ello, pues hasta cierto punto no tienen ese respaldo popular que pues, deberían de tener. Es decir, pues es importante que también en este supuesto se conozca cómo funciona el Poder Judicial, se conozca la reforma y de ahí que de aquí hagamos planteamientos que qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestro Estado, nuestras instituciones, ¿verdad? Y me parece que hay una labor importante que hacer, maestra, una labor fundamental. Gracias, maestra, por su participación. Mi estimada. Ay, este es Eugenia Orellán, ¿verdad? Eugenia, ¿te escuchamos? Eugenia, ¿verdad? Eugenia. Muchas gracias, maestro. Mi nombre su... es María Eugenia Orellán. A sus bueno, órdenes. Mire, quiero hacer un comentario respecto a la reforma. En primer lugar, le hago una pregunta a usted. Eh, de, de, voy a hacer un comentario. La pregunta es. ¿Usted nos podría decir cuáles fueron las ventajas o desventajas de la reforma que hizo Ernesto Cedillo, que arriba de veintitantos ministros los dejó en once? Esa es una pregunta. ¿Y en qué afectó al Poder Judicial? Ahora, esa es la pregunta que yo le hago a usted. En, ahora, con respecto a la persona que me antecedió, que dijo que... Eh, esta reforma, ella cree, cree, así lo menciona, que es como capricho, venganza, exceso, etc. Quiero decirle que no, que esta fue una propuesta de campaña, no es a razón de que se fueron dando ciertos este, eh, retos o de, o diferencias entre el poder judicial y el poder ejecutivo, ¿no? Esto fue propuesta de campaña porque eh, ya había muchos antecedentes respecto a varios casos, sobre todo en materia penal y en materia fiscal, ¿sí? De, pues que se mira que... Existen casos donde los ministros, la Suprema Corte, incluso algunos jueces, no son este imparciales. Entonces, esas situaciones hicieron que el expresidente ahora, Andrés Manuel, lo llevara a cabo como propuestas de campaña. Bien, en otra situación, yo pienso ya respecto a esta reforma, digo, si tú estás viendo los problemas de cualquier tipo, pero aquí vamos a hablar del, poro, del poder judicial, estás viendo los problemas, pero no solamente se trata de que los veas, sino que les dé solución. Entonces, si los ministros supieron desde un principio... ¿Dónde estaban los problemas? ¿Por qué ellos no empezaron a armar el proyecto de reforma judicial? ¿Por qué hasta ahora que se le ocurrió a Andrés Manuel López Obrador hacer un proyecto y por fortuna para él y desgracia para la oposición, hay que decirlo así, porque esto se hizo porque la oposición no ganó la mayoría en el Congreso? Si hubiese ganado la mayoría, así Andrés Manuel les hubiera hecho el mejor proyecto de reforma judicial. Si la oposición tuviese la mayoría en el Congreso, no se hubiera hecho esta reforma. Entonces, ¿por qué nos esperamos, y no solamente los ministros, sino cualquier persona, nos esperamos a que nos explote el problema? Ya lo detectamos, pero no hacemos nada para solucionarlo. Y lo digo porque así sucede en muchos estados, también locales. Están hablando que, de qué serviría que la mayoría tiene licenciatura en Derecho pero que eso no será suficiente porque no tienen carrera judicial pues yo quiero decir que conozco mucha gente que son licenciados en derecho y saben muchísimo tal vez mucho 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 sin hacer menos a las personas que tengan hasta doctorado pero muchos de esas personas saben demasiado como si fueran un maestro en ciencias o hasta doctorado sí la experiencia los ha hecho aprender eso es por un lado. Y por el otro lado, en todas las entidades locales, eh, eh, bueno, igual que en la Federación, entre los requisitos es tener carrera judicial, pero desgraciadamente en muchos estados de la República sola, solo se trata de una simulación. ¿Por qué simulación? Porque hacen magistrado o juez a aquella persona que tiene influencias, que es amigo del gobernador, que es amigo de un diputado local, y los que presentan examen de mérito, que es la gente que no tienen padrinos, aunque pasen y saquen buena calificación, ahí se quedan como secretarios de acuerdos y de ahí no salen. Entonces, eso da tristeza y a la vez da coraje. Entonces, ¿de qué sirve que exista la carrera judicial? Y así pudiera yo estar diciendo... Eh, las ventajas, desventajas de, de esta reforma con, con todavía la actual administración judicial. Pero, por ejemplo, otro detalle, ganan mucho, porque ahorita sí están ganando todavía, todavía no se lleva a cabo. Los ministros están ganando arriba de medio millón de pesos mensuales y con todos los lujos que tienen. Pero quien se lleva mucho, mucho el, el trabajo en exceso son los secretarios de acuerdo. Y ellos ganan poco. Y, y, si lo, y si lo aterrizo en un estado, en una entidad federativa, vemos lo mismo. Quienes ganan mucho son los magistrados, arriba de 150 mil pesos mensuales. ¿Y quién se lleva? ¿Quién se lleva la mejor carga de trabajo y hasta los saludos maternales? Son los de la primera instancia, los del archivo, el glosador de los expedientes los secretarios de acuerdo, los secretarios proyectistas y hasta el juez de primera instancia. En cambio, los de eh, segunda instancia, donde están los magistrados locales, ellos pues simplemente dos sesiones a la semana, muchas veces se les ve de socialitos nada más en cafés y en muchos restaurantes, etcétera, al presidente magistrado ni que, ni que se diga. También si, seguido andan en eventos socialitos con el gobernador de la entidad que corresponda. Entonces, y quiénes ganan más ellos, quiénes se llevan los diez los saludos, insisto, los de primera instancia. Entonces yo sí veo un congruente que a los de abajo no se les atienda como debe ser tanto en sueldo como prestaciones. Pudiera extenderme, pero hasta ahí les digo gracias. Ok, bueno, este mencionó varios aspectos importantes, ¿no? La reforma de, de, de Ernesto Cedillo hasta cierto punto lo que, lo que fue fue un control del poder ejecutivo. A, al poder judicial, si sí, eso es un tema importante. Eh, la cuestión de, siempre he criticado la forma de elección de los, de los ministros de la corte es una cuestión, pues hasta cierto punto política, ha sido así. el tema de las ternas que se presentan, el tema de cómo se, se eligen, es un control político que tiene el ejecutivo importante desde, uh, desde hace mucho tiempo. no, eh, la cuestión de tan sensible que usted platica en el tema de de, de que a veces los empleados que se encuentran debajo de, de estos puestos de, este, de, de jueces, magistrados, ministros y demás, pues sí, efectivamente son los que pues hacen toda la talacha, hacen todo el trabajo y muchas veces pues es un trabajo poco reconocido o poco, poco, poco retribuido, ¿no? La cuestión a lo mejor voy a platicar de, de algo que, que me lo debería de guardar, ¿no? Pero hace algunos años en su momento también me ofrecieran, me, me digamos de alguna manera, pues nos encontramos con que existen ciertas dádivas, ciertas retribuciones que hay que dar a algunos integrantes de, de, algún juzgado, de algún magistrado, alguna, de algún colegiado, pues para que exista una posibilidad de que uno pueda tener alguna posibilidad de entrar al poder judicial. Sí, o sea, las hay, sí se requieren cambios. Esperemos de verdad que los cambios que se, que se analizan, los cambios que vienen en las reformas secundarias y, y lo que podamos hacer nosotros dentro de la academia sea fundamental para tener un mejor poder judicial. De eso se trata estas charlas de eso se trata estas pláticas y bien lo dice usted, o sea, hay, hay funcionarios que, que tienen su licenciatura, son gente preparada, son gente que ha, está, ha estado trabajando y que muchas veces por X o Y razón pues no tienen la posibilidad de ocupar un cargo pues porque no tienen no se encuentra padrinado por el gobernador por el ministro por el magistrado no tiene eh, esa ese cómo le llaman ese ese tema de, de de que sean de abolengo no pues la verdad es que existen muchas cuestiones que hay que cambiar y que son necesarias sí vamos a tener pros y contras aquí pero de eso se trata el debate se trata de, de argumentos, se trata de academias, se trata de qué podemos aportar. Como diría Robespierre, ¿no? Podría estar en contra de lo que tú dices, pero defenderemos ese derecho, ¿no? Defenderemos ese, ese, ese espacio para poder confrontarlo, ¿no? Y otra cuestión, concluyendo con esta observación, como lo que nos comenta Sir Winston Churchill, ¿no? La democracia puede ser, no es no mejor, no, digamos, no es lo mejor la democracia. Pero es lo mejor que hasta este momento conocemos, la decisión del pueblo, ¿no? Y pues creo que sí, efectivamente, fue una suma de factores en la cual al final de cuentas, compañeros, malas decisiones, no anticipar las cosas, cuestiones de que no se pensaba una victoria tan abrumadora en el Congreso, pues conllevaron a estas situaciones. En gran parte tenemos responsabilidad muchos, entre los, muchos de los factores, y en gran parte, pues fue una suma de factores que llevaron a esta reforma judicial. Mi estimado Jorge, muchas gracias. Jorge, te escuchamos. Jorge Montes, veo que levantaste la mano. Sí. Ah. Yo tengo, bueno, una duda que mencionaba la compañera, que decía de la carrera judicial y el papel de licenciatura, uno, lo de que comentaba. ¿Qué diferencia hoy o qué es lo que. a lo que se refiere es lo que no entendí de la diferencia entre lo judicial y lo otro que mencionó. Ah, del tema de, de la capacitación de los digamos de, de grado académico que tienen, que, que van a participar ahí los, este, digamos, eh, si se refiere a usted eso, ¿no? Al, al, al grado académico, ¿no? ¿Eso se refiere? Sí, uno se comentaba que por no tener la carrera judicial, y la otra es que no han podido tomar un puesto, o tener un lugar, es lo que Ahí sí me, ah, me confundió. Ah, no, o sea, a ver, ya hay una carrera judicial, ¿sale? Y esa carrera judicial implica que hasta cierto punto, este, usted tiene que cubrir ciertos requisitos, usted tiene que pasar cierta capacitación dentro de los órganos jurisdiccionales y la cuestión de que, como nos comentaba ella, ¿no? Que muchas veces, pues esa carrera en muchos estados, en órganos jurisdiccionales locales, pues en lugar de ser realmente una verdadera carrera judicial, es una mera, es una, es un mero, mero instrumento solamente para justificar, pues, un gasto, porque los cargos de magistrados y jueces ya están prácticamente designados por el gobernador o por la autoridad política en turno. A eso un poquito se refería, ¿no? Si a nivel federal tenemos problemas, a nivel de las entidades, híjole, sí está un poquito más complejo, ¿no? Y hay estados que están más avanzados en el tema de sus juzgados y tribunales que otros, ¿eh? También eso es un tema importante. Inclusive, se ha, está, se ha elaborado un proyecto de, un, ya tenemos un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y se habla de un tema de justicia digital y de un tema de justicia de, de plazos y demás, pero no nos encontramos en los mismos términos en los órganos jurisdiccionales de las entidades. Es decir, no hay un piso parejo, mi estimado. Y en, a eso se refiere principalmente en el tema de la carrera judicial dentro de los órganos jurisdiccionales de las entidades, que simplemente es una simulación, porque son cargos políticos que prácticamente el tema de ser juez o magistrado muchas veces se da a la persona que se encuentra recomendada.